Erke, Stowe, ¿listos para atacar? Tengo mis dudas. Corazón de Gorrión tiene dudas. Aunque Mercia y Wessex suelen estar en guerra, esta gente es cristiana. Si hablo con ellos, podemos evitar derramar sangre. Conoces a las gentes de esta isla mejor que yo, Stone. Confío en ti. Gracias, Eivor. Haré cuanto pueda. ¡Valientes soldados! Soy Stowe, alguacil de Lunden, y este danés es el alguacil Erke. Es mi compañero en Lunden. Juntos impartimos justicia. Pero aún es algo más, es mi amigo. En Lunden vivimos en armonía con los daneses. Vosotros también podríais, pero vuestro rey no piensa así. Alfred explota sus tierras igual que os explota a vosotros por una guerra inútil. Quiere que muráis por ella. Así que, en el nombre de Dios, os suplico que abandonéis este campamento. Os buscaré nuevos empleos en Lunden. Sois hombres buenos y sinceros. No quiero que este sea vuestro último día. Tiene razón. Los daneses se van a quedar, nos guste o no. ¿Por qué debemos morir? ¡No seas idiota! En cuanto envainemos las espadas, nos matarán. Pero no es un pagano el que nos habla, sino un sajón. Yo le creo. Vamos, muchachos. Nos espera una nueva vida en Lunden. Será mejor que morir aquí en el barco. Luego nos ocuparemos de vosotros, traidores. ¿Los demás? Valiente intento, pero ahora lo haremos a mi manera. Cuando fallan las palabras, habla el acero. ¡Ya es nuestro! No ha sido tan difícil. Puso una sola muerte. Es demasiado. Ahora debo destruir los suministros de Fulke. Hecho lo correcto. En casa al menos la ley nos guía. Aquí, la única ley que existe es la de la espada. No deberían verme. Mejor que me encapuche. ¿Todo listo? Para ser un pueblo de granjeros y pastores, está repleto de espadas. Uno lleva ropas de Zen. Y lo acompañan sus hombres. Han entrado en la casa comunal. Si tenemos cuidado, deberíamos poder quemar los graneros sin llamar la atención del Zen. ¡Ah! ¿Es una broma? ¡Que vengan! Hace tiempo que no veo a un guerrero sajón que merezca la pena. Es complicado no hacer ruido contigo quejándote. Préstame tus ojos. No nos escondemos como ratones. Acechamos como lin. No nos escondemos como ratones. Acechamos. como ratones, acechamos como linces. Matamos a todos. Hagámoslo a mi manera. Echa un vistazo, Sinin. Ya tendrás sajones con los que divertirse en Porsche. ¡Sanos te lleven! Como la palabra. ¡Dejádmelo a mí! ¿Qué has averiguado? Billyworth está repleto de guardias y cuentan con refuerzos en el río. 2 hombres de confianza de Fulke se encuentran al mando. Hay que matar a los líderes y quemar las barcas. Diezmados y asustados no estarán en condiciones de unirse a Fulke en Porchester. Buen plan. Con miedo solo mirarán por sus propios intereses. Estos sajones ya no van a navegar. Uno menos, queda otro. Seguramente esté en la fortaleza. Ya voy. ¿Qué ves, vieja amiga? Hemos terminado. Fulke no podrá contar con la ayuda de Billyworth. Nos vemos en el campamento. Si me ven, se pondrá feo el asunto. ¿Qué pasa aquí, Soma? Los bandidos aprovechan el desconcierto que hay en Sussex para llenarse los bolsillos. Odín nos sonríe hoy. Vamos a quemar esto hasta que solo queden cenizas. Fulke no obtendrá más armas de este lugar. Podríamos atacar mientras están distraídos, pero sería más seguro lanzar flechas con fuego. Los quemamos desde lejos. Saldrán corriendo como gatos. Bien, una decisión sensata. ¡Arqueros! ¡En posición! ¡Prepárate, Eivor! Atacarán en cuanto nos vean. Tenemos que defender a los hombres. ¡Mantente firme, Heybo! ¡No conseguirán pasar! ¡Caeréis como moscas! ¡Aún pueden venir de nuevo! ¡Cuántos más hay! ¡Los firmamos! ¡Estamos venciendo! ¡No flaquees ahora, Soma! La mejor defensa es un buen ataque. ¡Adelante! ¡A por ellos! ¡Todos en marcha! Debería regresar al campamento. Yalscon asoma. Estás muy seria. Estoy pensando en la batalla. Todos los conflictos tienen un precio. Me pregunto quién lo pagará esta vez. Tú y yo sabemos lo que es perder a alguien. El dolor de los ausentes es una herida que nunca sana. Pero quizá consigamos que tu hermano vuelva a tu bando. Algo es algo. Hoy ese precio lo pagarán Fulke y sus hombres, no nosotros. Ojalá estuviese tan segura como tú. ¡Eivor ha vuelto! ¡Saludos, matalobos! Birstan, me alegro de volver a verte. ¿Cómo está tu familia? Alfida sabe amansar mi hogar y mi corazón. Incluso ha cautivado a esa musaraña de Edred. ¿Y el Urik? ¿No ha regresado? Oí que arrastra sus demonios y se pelea por las tabernas. Nos aferramos a la esperanza, cuando es lo único que tenemos. Lamento oír eso, pero me alegra que vengas a ayudarme. Te he traído un ariete de una calidad sin igual, con el que no tardaremos en echar abajo sus puertas. Todo un detalle por tu parte. Haremos buen uso de él. Lucha con fuerza, Eivor. ¿Acaso no lo hago siempre?